Ahora me voy a curar ya contigo. Tienes que enfocarlo porque yo soy más grande. Y le traigo un chimpa para atrás, le echo un chimpa para atrás. Ahí es. Ahí es. Buenos días, mi gente. Estamos aquí del canal Sumador. Estamos en MiniGP en la práctica de bajo cilindraje en Estados Unidos. Estoy aquí con Raquel IR, uno de los corredores de bajo cilindraje aquí en Estados Unidos. Tenemos un par de preguntitas a hacer el día de hoy. ¿Cómo te sientes, Raquel? Gracias a Dios. Me siento bien. Sobre todo en la pista, nos sentimos bien, gracias a Dios. Tratando de dar lo mejor. ¿Cuáles son las categorías que tú este año vas a correr? Bueno, primeramente, este año me toca la categoría tributo. También me toca la categoría 90 races y para terminar la categoría 75. Los contrincantes no me quieren ahí. Este año vamos a hacer lo posible de que ya sea el último año. ¿Cuáles son los teams que usted representa este año? Vamos a entrar. Bueno, este año primeramente estamos representando el team. Y estamos representando también el team Rubio E. Rubio E, la vieja escuela. Vieja escuela. Oh, está por ahí, me da la entrevista nueva ahora con Rubio E, la nueva escuela. ¿Qué usted le aconseja a los pilotos de Santo Domingo que están subiendo? ¿Qué usted le aconseja? Los pilotos de Santo Domingo, que no se rindan. Que si tienen meta que cumplir, que se pongan para ella. Calle no hay nada y que tira para adelante, que en un futuro nadie sabe dónde pueda llegar. Cree en ti. ¿Y qué tú le dices a los rivales? Los rivales. Los rivales no hay mucho que decirle, que se agarre, que vamos para allá. A mí sale R, yo soy el que le voy a decir. No, tenemos este.